Buenas a todos y bienvenido. Hoy vamos a hacer bolas de grasa con todos estos ingredientes. Que las bolas de grasa más o menos se utilizan o las venden para el periodo de muda para evitar el picaje. Pero bueno, al final yo considero que puede ser muy beneficiosa para los pájaros en esta época. Más que nada para los de la voladera. Ya que les van a aportar muchos carbohidratos que les van a hacer pasar el invierno y aguantar mejor las temperaturas. Os explico los ingredientes. Como base, como son bolos de grasa, vamos a utilizar mantequilla. Que, como podemos ver, casi todos son grasas y saturadas, 56 gramos de cada 100. Que no, si en vez de tener esta tenéis de vegetal, que sería menos saturada, mejor. Ya que esto podría afectar a los hígados, al hígado del pájaro. Luego, mistura de canarios, la típica que lleva alpiste y mezcladillo, navina y cañamón, que le va a aportar son grasas de origen vegetal, de las semillas, almendras, que son ricas en carbohidratos y encima le van a aportar aceites, que también son grasos, higos, que estos son recogidos de casa, por eso tienen esta pinta, pero muchos carbohidratos y mucha vitamina. Pan, que lo vamos a mezclar con la grasa para que no sea solo grasa. Y para mezclar toda la mezcla, que también son carbohidratos, que lo que va a hacer también es aumentar la carga de energía de la mezcla. Y aparte también le vamos a poner avena. Copos de avena, que como vemos también son todo carbohidratos, tiene bastantes carbohidratos, pero este sí que tiene alguna más de proteínas, que al final si hacemos todo el conjunto, tendrá una mezcla muy rica en carbohidratos, pero además de muchos otros vitaminas y minerales. Y empezamos. Lo primero de todo, fundir la mantequilla, que como vemos se va a fundir enseguida, no hay que ponerla en un fuego muy rápido para que se funda más o menos lentamente y mientras esto se hace, seguimos con el siguiente proceso. Vamos a picar con un molinillo de café las almendras, los higos y el pan, que lo vamos a hacer en 2 tongadas. Dos y pondremos la mitad del pan. Porque así el pan ayudará a que todos estos alimentos se desmenucen mejor y se mezclen más en el pan. Si no, serían una masa por los aceites que llevan. Ya tenemos la primera tongada mezclados, que mirar cómo queda. Queda bastante bien. Y lo que vamos a hacer va a ser, porque aquí, como aquí habrá más pan del que queda, del que toca que de mantequilla, y si no nos saldrá una bola demasiado blanda, vamos a utilizar solo este, y con la mitad de este vamos a seguir añadiendo el resto de ingredientes. Pues bien, hemos metido del que habíamos sacado antes, que ya estaba mezclado, la mitad. Mezclado con los 2 higos que quedaban, más las almendras que quedaban. Y como podemos ver, este queda más suelto. Y este, como tenía más higos y más almendras, que llevan más aceites y más grasa, pues queda mucho más apelmazado. Que esto, tanto este como este, ya nos valdrían como un alimento bastante calórico, tanto para engordar a las hembras, como a ponerle unos pájaros para ayudarles a pasar el invierno. Y en época de cría lo mismo. Les podríamos dar esto bien del todo, sin ningún problema. Ya que tiene carbohidratos, proteínas y aceites grasos. Pues ya tenemos la mantequilla deshecha, que mirad cómo ha quedado.
dejarla líquida. Y ahora le vamos a añadir todo lo otro. Pues ya tenemos la mantequilla aquí. Ahora le vamos a añadir la mixtura, las semillas de negrillo y de cañamón. La movemos un poco para que se vaya mezclando. Le añadimos un poco de salvado de trigo. Movemos otra vez, que como vemos ya va espesando. Y ya le añadimos la mezcla con el pan, los higos y la almendra. Que esto, ya os digo que esto es una bomba calórica, que se le puede dar a los pájaros en cualquier época y es bastante sano. Y ahora ya lo movemos todo y lo mezclamos bien. Y como vemos que aún ha quedado bastante suelto, que se va a apelmazar más antes, pues le vamos a echar lo que quedaba de pan, con el resto de higos que habíamos hecho antes. Y mezclamos otra vez. Ya casi lo tenemos todo bien mezclado. Está, como podemos ver, se ha mezclado todo bastante bien. Tiene bastante grasa, bastante aceites que están por fuera, que a esto le podemos añadir en verdad lo que queramos. Yo, como lo voy a utilizar, no lo voy a utilizar para la muda, sino que lo voy a utilizar en la voladera para un aporte extra de grasa para los pájaros para pasar el invierno, porque ahora empieza a hacer frío ya. Le he puesto estos alimentos, pero vamos, que se podría poner cualquier otro. Y ahora ya pasamos a meterlo dentro del vaso o del molde que queramos, que yo en este caso voy a hacer este. Le voy a meter en un vaso porque así se verá cómo queda. Ahora recogemos todo lo que nos ha caído por el suelo y ya para aguantarlo he hecho este hierrecillo que lo meteremos al fondo. Esto que he puesto aquí servirá para aguantarlo en el fondo y que se quede recto, y esto luego para engancharlo en cualquier sitio de la voladera. Pues ya lo metemos bajo y presionamos para que quede bien apretado. Para que no quede muy suelto, porque si quedara muy suelto, lo desharían enseguida. Entonces, cuanto más apelmazado quede, más tiempo nos va a durar. Y esto más o menos, no se ve. Este más o menos sería el aspecto que tiene. Así acabo de hacer, que como podemos ver, es muy graso por la mantequilla. Y ahora lo dejamos reposar y a ver qué sale. Pues ya tenemos la bola de grasa acabada y es esto lo que ha salido. Que como podemos ver, está bastante compacta, que si la apretamos se hunde la mantequilla, pero al llevar el pan se queda bastante compacto con todas las semillas por aquí. Y ahora vamos a ponérsela a los pájaros a ver qué tal, y en el siguiente vídeo haremos uno del análisis nutricional de lo que aporta esto a los pájaros. Bueno, pues lo hemos colocado ahí
como podemos ver que llegarán a llegar todos bien. Y ahora la dejamos y a ver qué tal funciona.